Seguimos produciendo documentales de montería. En esta ocasión nos desplazamos hasta Navaltoril, una pequeña pedanía de Robledo del Mazo, en Toledo, donde hoy, 30 de noviembre del 2019, Monteros Toledanos arrancará con su calendario montero de la presente temporada 2019-2020. Esta primera montería de un calendario de tres se corresponde con los jaranales finca, con unos inmensos barrancos que tienen puestos de testeros inmejorables para el abate de jabalí y venados. Monteros Toledanos caza en esta ocasión y en sus dos siguientes monterías en colaboración con Juanjo Gómez de Cinegética. Juanjo Gómez. Bueno, buenos días a todos nuestros seguidores, a todas esas personas que nos siguen en nuestros vídeos. La verdad es que, bueno, intentamos desplazarnos lo que es por todo lo que es la geografía peninsular. Ya son muchas monterías las que llevamos: Portugal, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Albacete, Andalucía. La verdad es que muchísimos kilómetros a cuesta e intentando siempre plasmar las mejores documentales de caza. Hoy estamos en un nuevo sitio, estamos en Toledo, nos hemos desplazado a una nueva localidad, en Navaltoril, y acompañamos a una nueva persona que hemos conocido y que nos ha decidido que le grabemos en montería, como es Rubén. Buenos días, Rubén. Hola, Rubén. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Se supone que habrás visto nuestros vídeos y que has contado con nosotros para tu montería. Sí, por eso he contado con vosotros, porque he visto los vídeos y me parecen de buena calidad y eso. Y cuéntanos. Que era grabar una montería, somos una joven en orgánica, que la damos junto a Juanjo Gómez y con uno del grupo de Tica Los Morachos, y a ver qué da para el día. La verdad es que es una montería que la dais un poquito, aunque tú eres el jefe de la montería, pero la dais un poco en colaboración. Sí, la damos un poco en colaboración. Claro. Porque yo pienso que es mejor en colaboración que no uno solo, y así podemos abarcar entre todos más. Claro. Por esta zona tienes bastantes monterías que sí, calendario. Damos mañana otra en Robledo y luego en febrero otra aquí. Además, precios asequibles para. Precios asequibles para todo el bolsillo. Sí, sí, sí. Y bueno, en teoría la mancha que cazamos hoy, Juanjo, tú la conoces bien, ¿no? Sí, la mancha es una finca privada aquí de la localidad de Navaltoril, que se llama Los Jaranales, tiene aproximadamente unas 480-500 hectáreas y bueno, aquí predomina lo que es el cerbuno, más que los jabalines, con una calidad media, con algún de venado, con algún trofeo destacable, bastantes hembras de gestión y bueno, también algún jabalí eso que hay en la mancha y bueno, pues esperamos unos resultados bastante buenos para lo que es la zona que está flojeando un poquito esta temporada, pero nosotros hemos conseguido aguantar bastante la caza a base de comida y de tranquilidad y pues bueno, al final de la montería ya lo vais viendo vosotros, tenemos unos resultados bastante buenos. Sí, estupendamente. Nada, nosotros encantados de acompañaros y bueno, la verdad es que ¿qué nos puede decir cazar aquí entre amigos? ¿Qué tal está? Pues nada, que hemos empezado este año esta nueva aventura y esperemos que salgan los resultados que queremos y nada, con mucha ilusión afrontar este año. Pues nada, está la gente desayunando y prontito el sorteo, ¿no, Rubén? Prontito vamos a empezar el sorteo. Venga, sí, pues vamos a ver si empezamos el sorteo. Vamos a proceder al sorteo, que deciros de que todo el mundo lo sabéis, en Castilla-La Mancha está prohibido doblar el puesto, tenéis que ir con la prenda refractaria, tener cuidado con los tiros al viso, mirar al de al lado, al otro lado, el que tenga derecha e izquierda, y no se pueden tirar los baretos, por favor. Podéis tirar cierva, podéis tirar venado y podéis tirar cochino. Por favor, mucho cuidado con los tiros, que está habiendo un montón de desgracias y a ver si vamos a tener algún percance y no es plato de buen gusto para nadie, ¿de acuerdo? Vamos a colaborar entre todos y ser solidarios, ¿de acuerdo? Vamos a marcar bien la rese. Nadie se mueve de los puestos sin que quite el postor. Nadie. Como se vaya un tío sin quitarle del postor
y se haya ido y tenga bichos muertos, luego nos lo dirá nosotros, luego veremos. Oye, ¿dónde está mi bicho? ¿Dónde está mi bicho? Si no lo sabemos, no podemos recogerlo. Sea una cierva, sea un venado, sea un guarro, por favor. Si vamos a tirar una cierva, vamos a ser conscientes y vamos a recoger la carne del campo. ¿De acuerdo? Que eso es fundamental. Por lo demás, vamos a rezar un Padre Nuestro, si os parece, por los monteros que faltan. Y bueno, pues para que nos dé suerte el día y a ver qué tal nos depara. Creemos que nuestro trabajo está hecho. Vamos a pasar un buen día. Luego a continuación os diréis si nos tiráis de las orejas o no. Pero bueno, esperemos que no. Cierre primero, ¿de acuerdo? Hay un cierre que ya ha salido, como os he dicho, y el cierre que falta va a empezar a salir y los dos los laterales. Empieza, me parece, el primero que sorteamos es el cierre de la Marañosa, ¿de acuerdo? Vicente Abéjaro Monte. Julián Pizarro. Soy Javier Rodríguez y nada, cazo con un Blaser 338 y llevo un visor Zeiss de 312x56. Bueno, hemos tenido mucha suerte con el puesto porque es un puesto bastante limpio para lo que es la finca y bueno, la verdad que tenemos un tiradero largo por detrás y aquí que está bastante limpio para poder tirar con más facilidad. Nada, vamos a ver cómo se da la cosa. Y antes de empezar a soltar ya se han escuchado como 10 tiros por ahí. A ver si tenemos suerte y podemos grabar algún lance. Soltad ya vosotros también, que vosotros tenéis un cacho ahí también. Venga, soltad ya. Claro que ya, hasta que yo no te vea, tú para la izquierda, no para la derecha, para la izquierda. Vale.
5 minutos el tag. David, ir preparando las mulas. Acabado más o menos la montería. Sí, ya está más o menos cerquita, ya están los perros de vuelta. Y ya a esperar un poco a que pasen los perros ya a los camiones y empezar a recoger la res. Sí, vamos a ver, se han tirado bastantes tiros y eso. Y a ver qué tal se ha dado. La verdad que nosotros más que nada hemos estado aquí puestos para dirigir un poquito la montería. Eso es, para dirigirla un poco más que nada y pues porque no se haría la res para otra mancha y eso y para cortarla un poco para que fuera para los puestos. Que vamos, que en verdad no era la intención de cazar, a no ser que no se pasara alguna red. Eso es, más que nada para controlar. La cuestión era dirigir la montería. Sí. Pues nada, hemos pasado un día entretenido, hemos visto las reses correr por la barrera y nada, vamos a empezar a recoger las cosas y a recoger a los puestos. A recoger los puestos y la res. Muy bien. Y ahora ya veremos plantel. Venga. We'll be right back.
nuestro equipo de cámaras de Sol Montero, producción audiovisual, en esta ocasión ha acompañado a Tres Posturas con no muy buena suerte en sus lances. Aún así, la montería de los Jardonales ha concluido con un resultado final de 14 venados y 4 jabalíes, para un total de 18 posturas, y siempre con la labor incansable de los perros, en esta ocasión 18 realas. Tanto Rubén Mora como Juanjo no quieren terminar este documental sin agradecer a sus clientes, postores, realas y veterinario su confianza depositada en ellos en este día de montería.